Les habla Josefina Pérez, delegada del Partido Cubano Demócrata Cristiano. Denuncio que desde el 2 de enero de 2012, la señora Elba Tejeda, de 76 años, y su esposo Alberto Pérez, llevan 3 años solicitando un subsidio que todos los años le dan una respuesta denegada. Esa señora está operada 6 veces de cadera y fémulo y está encamada porque no puede caminar. Las operaciones fueron no fructíferas. Ella lo que solicita por subsidio es un cambio de cubierta y de sala y garaje, que es lo que la el frente de la casa. Además del garaje, afea el ornato público. Esta señora ha perdido la fe de que se le dé el subsidio porque tiene un vecino llamado Marcelo que le aprobaron este hace más de un año y no le han hecho nada, como si estuviera esperando que le caiga encima. Esta vivienda se puede encontrar en la calle Gonzalo de Quesada, número 652, entre cuarta y quinta paralela, reparto floral, Camagüey. Un saludo.